segundo piso se está construyendo en Morena. Claudia Sheinbaum recibió la constancia como precandidata única por Morena, PT y el Partido Verde para la presidencia en 2024. ¿Qué nos distingue a nosotros? ¿Qué somos? ¿Populistas? ¿Comunistas? ¿Socialistas? Somos humanistas, que amamos nuestra patria y tenemos un profundo amor por el pueblo de México. ¡Presidenta! 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 Ya como precandidata de la Alianza Sigamos Haciendo Historia, enlistó 17 acciones que darán continuidad al proyecto de transformación de México, entre ellas, mantener la austeridad republicana, fortalecer los programas sociales, aumentar el salario mínimo por encima de la inflación, impulsar la inversión pública para el desarrollo regional y continuar con el impulso de los trenes de pasajeros, dar énfasis a la educación pública y al sistema público de salud, garantizar la justicia para los pueblos indígenas, las mujeres y la diversidad sexual, así como consolidar el Plan C e impulsar la reforma al Poder Judicial, entre otros puntos. Hoy quiero, aún así, sugerir algunos puntos de visión estratégica para la continuidad y lo que llamo el segundo piso de la transformación. Antes de que nos vaya a sancionar el Instituto Nacional Electoral, porque supuestamente no podemos hacer ninguna propuesta, debo decir que no se trata de propuestas. No. Son apuntes, visiones estratégicas, sueños que nos ayudan a construir ese segundo piso. Permítanme este salón con seguridad de este salón. Muchas gracias por su colaboración. En un acto de unidad, fue aprobada por los tres partidos y sus presidentes, Mario Delgado de Morena, Alberto Anaya del PT y Karen Castrejón del Partido Verde, además de la secretaria general de Morena, Citlali Hernández, los gobernadores emanados de la 4T y la militancia. En el acto, Claudia Sheinbaum se comprometió a estar a la altura de las circunstancias y continuar con la transformación. Compañeros, compañeras, vamos a ganar el 2024. Vamos por la presidencia de la República. Vamos por las 8 gobernaturas y la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Vamos por la mayoría calificada en el Senado. Vamos por la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Vamos por las presidencias municipales. Hicimos historia, estamos haciendo historia y vamos a seguir haciendo historia. Aurora Castillejos, Canal 14.